iluminación, teatro, vídeo, y empezar a unificarlo todo un poco. Diferentes festivales, Sabas a West en Austin, al Burning Man, un par de veces también he estado. Y bueno, he realizado instalaciones para el San Francisco MoMA, para California Academy of Science, para el Museo de Oakland. Soy un apasionado un poco de la abstracción y de la luz en sí, es como un elemento bastante abstracto, pero con mucho significado, ¿no? Porque tiene como muchas interpretaciones. Esa luz que emiten las cosas, pues me generan mucha curiosidad. Somos una asociación con más de 30 personas integrantes, con tres compañías de teatro, compañía de danza, compañía de circo, cuatro grupos que ensayan música, un estudio de grabación, un colectivo de técnicos. Y bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco en la ciudad dedicado a la arte audiovisual y abierta a otro tipo de arte escénica. Eso se llama transdisciplina, mezclamos un poco de, puede ser danza, poesía, música. Mi ideal sería que te dieran una beca de un año para desarrollar un proyecto libre y con quien tú quisieras. Y, bueno, eso sería un sueño bonito.